En esta oportunidad volvimos a visitar las cuevas de las brujas, las cuales son tres cavernas ubicadas en la comuna de Collipulli, novena región. El año 2017, Sifap fue por primera vez, pero solo dimos con la primera de ellas. En esta oportunidad pudimos dar con la locación de las dos restantes. Se cuenta que eran utilizadas por las brujas para hacer sus aquelarres, y ahí su nombre. También fueron utilizadas por los mapuches en tiempos de la conquista para esconderse de los españoles. Podríamos llegar después a la segunda cueva que está más allá. Podría ser. Vamos a hacer. Vamos a hacer un poco. Pancho, ¿te vas a un foco? Ya. Que van a empezar a hacer funcionar la PSV7, caja de los espíritus, con la cual empezamos a obtener una voz que se cuele en el barrido de frecuencia que hace. Hola, ¿hay alguien acá? ¿En cuánto? ¿En 200 o en 150? 200 también, 50. Nosotros tuvimos resultados en AM. En AM, ya. Sí. Ahí se escuchaba esas rutinas que decían nosotros que adoramos. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Puedes hablar? ¿De este volumen? Todo el volumen. Hola. ¿Puedes conversar con nosotros? ¿Quieres hablarnos? Ya se escucha una voz. ¿Tenemos uno más acá, Cristian? Más acá para que te graben ahí. Una voz femenina. ¿Se entendió algo? ¿No? Se escuchó una voz femenina. ¿Estás atrapada en este lugar? ¿Estás atrapada en este lugar? Hacer un recorrido las cuevas de las brujas. Esta es la primera cueva a la que llegamos. Cuidado con la
¿Ah, sí? Hagamos una medición trifle. Ya. Acá no gotea. ¿Cómo? Acá. ¿Qué tipo de medición? Magnética. Ya. ¿No? De repente pega da un salto. Debe ser donde tenemos los equipos cerca. Pero si lo apunto así para allá. 301, 02, 3. No hay nada acá. Está dentro del rango. ¿Te acuerdas que la otra vez había alteración aquí al acercarte a la pared? Cuando te acercabas por ahí, a la pared, sí. Se veía una alteración. Con el caos. Con el caos, claro. ¿En eléctrico no? Espera. Eléctrico no hay nada acá. No hay alteraciones magnéticas ni eléctricas. Podríamos hacer algo con el caos. Voy a sacar el K2. Ok. ¿Puedo la bruja 2? ¿O no? Sí. Ya, ahora nos estamos encaminando a la segunda cueva. Los senderos están muy empinados, así que hay que bajar con mucho cuidado. Pero nos caemos ahí.
Incluso más inclinado. Un lado que toca de barro. Hace un poquito aquí ya llegamos a la segunda cueva. La segunda cueva de la puerta. Luz, me voy a dejar. Vamos a poner un poco la luz porque está bien oscuro. Ah, pero es una pequeña abertura en realidad. ¿Están igual con las de la llave? Sí, acá tenemos un tipo por ahí, macho. Ah, mira la luz. Oh, shit. Who's bad? Vamos a grabar un poco con un grabador de audio. Veremos si tenemos suerte acá. Hola. Hola. ¿Alguien quiere responder? ¿Hagamos las cinco? Hagamos cinco pedidos. Ya. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Muy bien, ahora nos dirigimos a la tercera cueva de la cruz. Tenemos que pasar. Bueno, tenemos el equipo. Un poco de barro. Ya. Wow, estamos detrás de la cascada. ¿Una ducha? ¿Quieres un chacho? Creo que viene en la página. Y estamos detrás de la cascada. ¿Cómo con perspectiva entonces? ¿Cuál es el macho? Sí. Ok. A ver. ¿Y la foto del cuadro? ¿Para acá? Sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Está bien? Estábamos tan cerca y no habíamos visto este lugar. Mira, para que hace un rato. Wow, mira, podemos subir allá arriba. Hay que escalar un poquito. A ver, descansó para aquí. Me cansé. Bueno, mira, va a hacer una un aquilar. Aquí hacen el aquilar. Con cerveza. Sí, por favor. Wow, mira. Mira. Una foto para allá. Voy a hacer ahí. Con el angular. Ah, ya ves. Sí. ¿Una panorámica? No, en gran angular tienen. ¿Se ve? Sí. Oh, salió todo. Mira.
gente. Continuamos el camino a la segunda parte de la tercera cueva. Como pueden ver aquí está lleno de rocas. Tenemos lejos el camino. Un pequeño sendero. Dame la cámara de esto. Ahora No, el amigo dice que sigue para allá. ¿En serio? A ver si dice. ¿Ahí viene la bajadita? Sí. ¿Quién es? Cristian va. Al parecer se puede bajar por ahí. Oh, esta es muy profunda. Mira. Wow. Tírala para acá. Oh, llegaste allá, mira. De allá parece que estuvieron haciendo fuego. Me dice el chico del cabán de los pañuelos acá. ¿En serio? Sí. ¿Se venía a esconder acá los mochos? Sí. Pero también está la historia de la bruja. Mm. ¿Y por allá no es más accesible? No sé, ahí vamos. El camino hacia ahí es más accesible por allá, ¿no? Sí, por ahí. Por eso la va a ir, sí. Ya. Gracias. Sí, eso estaba velando. O sea, desde aquí no llegamos acá. Ah, desde ahí sí. Igual llegó bien. Ah, sí. Pero de ahí abajo. Vale, gracias. Sí, llamo. Llamo Luz, sí. Gracias. ¿Por aquí podemos dejar? Sí. Por acá, donde no. ¿Pero es rocoso esto? Es como rajaboto. Ya, ok. Sí, pero claro, ¿por qué? Pero te recibo manchito. Ahí, ahí. Dale la cámara si quieres. Allá, ligaste, mon. Allá acá entra, ya. Careful, careful. Y esta sí que sí, esta es cueva, mon. La mía, ya. ¿Cómo hay, mon? Ya. Wow, mira. Va. Esta es buena. Estaba buena para grabarla por celular. ¿Cuál te la grabáis? Mi hermano, espérame. Puta, no quiero llegar a viejo. ¿Prendió la? Ahí sí. Vamos. ¿Ahí sí? Ya. Ya, vamos. Venga, ¿Cómo? Vamos a continuar. ¿De la tercera? El trayecto. Esta es la última curva. Y el último acceso. Había un chico acá de Coyipuyi que contaba que en estos lugares se escondían los mapuches de los españoles. ¡Guau! Wow, esto es más grande. Mucho más grande. ¡Qué bueno! ¡Guau! Wow, mira. ¡Qué lobo! ¡Qué bueno! ¿Se ve tu video, Emo? Sí. Esconder el gel de la playa. Espérame. Gente de más, pues mira, sigue allá. Claro, y por ahí podíamos haber bajado. Claro. No, pero está bien, está. Está. Aquí hay que hacer psicofonía, Cristian. ¿Sí? ¿Nos quedamos un ratito? Sí, hagamos psicofonía. Está pidiendo, ¿cierto? Está pidiendo psicofonía. Está. Ya tengo la. Ya. Espérenme. Llegamos aquí a la tercera cueva de las brujas. Por ahí está la entrada por donde bajamos. Y nos encontramos con este espacio mucho más amplio que las cuevas anteriores. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Un pequeño sendero. Se ve que vienen a tomar estos lugares.
por ahí también era otro sector accesible, pero la gente no baja por ahí porque se nota que hay mucha tela de araña. Se quiere comunicar. Pero importa no ser el cual, tenía el AM. El FM, lo podemos hacer ahora en AM. Sí, va a ir correcto. Bueno, pero va. Pancho, ¿allá sigue? Lo que se le da. Va a tratar de medir alguna alteración en el campo electromagnético. Vamos a tratar de adentrarlo un poco más. Y hay como un lugar central, quizás, sí, donde se reunían ahí, hacían fogata. Posiblemente. Porque sí, tenía una roca. En el círculo. ¿Ves el por ahí? Mira, también está luz ahí. Por ahí se puede entrar, pero está lleno de telaraña, así que sí. Todos bajan por ahí. Es donde bajamos nosotros. Mira, allá abajo hay más, mira. Mira. Por ahí. Sí, hay más. Mira, hay un sigue bajito y termina. Mira.
Hay un insecto. ¿No se ve ningún murciélago? No, no, nada. Si no, ya habían revoloteado. Estaba en la caca, ¿no? Sí. Nada, por ejemplo. Por siglos y de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Escúchate, por la seguridad. ¿Dónde colocan? Ya, vamos saliendo de la cueva. Pero allí, pues, sí, allí. ¿Está más tranquilo? ¿Cómo te explicaron? Allá adentro, explotamos. Nuestra intención fue poder conocer este hermoso paisaje junto a estos grandes monumentos naturales, como también valernos de nuestro equipo para tratar de captar alguna parafonía de alguna entidad que aún ronde estos lugares. Pocas veces tenemos la oportunidad de conocer lugares tan hermosos como este, y si bien no obtuvimos registros, las imágenes hablan por sí solas. Sin duda, un lugar digno de visitar. Nos vemos en el próximo video.